¿Cómo surgió la revista de Abono? Siempre durante la universidad pensábamos que hacía falta una revista que reflejase el trabajo que hacíamos allí y que no se quedase como un poco olvidado en esos cuadernos que luego pues se quedan en casa de tus padres y ya nunca vuelves a ver, ¿no? Y creíamos que había un montón de trabajo súper valioso que reflejar y una vez que salimos de la universidad lo propusimos a la dirección, que en ese momento era Roberto Vidal, y le encantó la idea y surgió y la verdad que fue un proyecto súper, súper guay. Chicos, ¿cómo fue la experiencia de ganar el Laos con el primer número de Abono para conocer el Zoom? Pues fue muy emocionante, la verdad, saber que el proyecto que con tantas ganas y desde totalmente de cero habíamos hecho, pues se merecía un premio así y nos hizo mucha ilusión. Sí, o sea, la verdad que como alumno fue muy guay porque el premio se ganó cuando yo estaba en segundo, entonces de repente estar en segundo y tener ya un premio en tu currículum fue una cosa que yo dije, yo ya me puedo ir a trabajar, ¿sabes? Pero no, sí que fue bastante guay lo que hizo Andrea, como tener ese reconocimiento a un proyecto que siendo el primero le pusimos tanto cariño y no sé, fue guay. Y Diego, ¿cómo fue cambiar de ser participante de la revista a llevarla en el siguiente año? Pues, a ver, el cambio es muy abrupto porque, claro, yo estaba acostumbrado a que tanto tú como Lucas nos guiasteis todo el rato en el proceso y teníamos esa libertad completa de hacer lo que quisiésemos. Pero de repente ponerte en otro lugar de ser tú quien impone los límites y quien tiene que pensar la totalidad del proyecto, tanto cómo dirigir a los alumnos, como el concepto, como el propio diseño de la revista, ha sido, no sé si estás de acuerdo, bastante challenging, pero muy guay porque al final eso, te ves en la otra parte y se cierra un poco el ciclo. ¿Y cómo se plantea el futuro de Abono, Alex? Una parte muy importante es cómo mantener el legado de los números anteriores y de todo el trabajo que se ha hecho anteriormente, que al final es como seguir siendo ese espacio en el que los alumnos pueden venir a hacer esos trabajos que igual no tienen cabida en las asignaturas o en las clases como del día a día, y que sea ese espacio como de referencia en el que pueden venir a hacer como el trabajo que les apetece hacer, a explorar esa disciplina que no han tenido como tiempo de explorar en las asignaturas, que se va haciendo como ese espacio, y seguir manteniendo como ese formato editorial que al final es como la base de Abono y ese formato de revista que es tan característico de Abono, pero sí que nos gustaría en este nuevo número explorar el mundo digital y llevar a Abono como a ese mundo digital que todavía no se ha explorado y que igual es como interesante explorar con los alumnos de cara a un futuro para darle también como más visibilidad a la revista.